Hola amigos de TV Guas, el día de hoy con el doctor Leonel Rubalcaba, personaje importante en esto del deporte. Le voy a decir por qué, así rápido. Omar, bien, platícanos, ¿de dónde te surgió esto de hacer ciclismo? Omar, buenas tardes y buenas tardes a todos en TV Guas. Bueno, a mí me surge esta parte de hacer ciclismo de montaña durante el confinamiento, que yo vivía solo. Entonces sí pasé un proceso un poco complicado como todos, en el encierro. Y bueno, mi hermano y mi cuñada, mi hermano Gerardo y mi cuñada Sara, o sea, me invitaron a practicar ciclismo de montaña. Y pues ya una tarde decidí comprar mi primer bicicleta, y bueno, la única que he tenido hasta ahora. Y empecé ya a practicar este bonito deporte, muy muy bonito deporte. Y me ayudó mucho en la cuestión física y emocional, ¿no? Fíjate que deporte, yo lo digo que más que nada, deporte es vicio. Terminas tú con eso. Llegaste esto emocionalmente, ¿cómo te ha cambiado? Híjole, pues o sea, yo ya no me bajé de la bicicleta, o sea, para mí es importante tener hacer este ejercicio mínimo 2 veces a la semana junto con mi esposa. A ver, aquí viene otra parte. En esto de la bici, conoces a tu actual esposa, se involucran en este rollo del ciclismo. ¿Y cómo es la vida en pareja, no solo en la casa, no solo vida social, sino en la bici? Híjole, muy bonito, la verdad. O sea, un saludo a Anaís, mi esposa, te quiero, te amo. Y pues muy, muy padre, porque fue a través del ciclismo que también nos ayudó a unirnos más. Porque ella tenía su primera bicicleta 26. Uh-huh. Y pues así, dando sus vueltecitas, primero de 8 kilómetros, después de 10, después 15, después ya sus 20. Y así, ya ella también ya se avienta sus fondos de 70, 75 kilómetros. Muy buenos. Ahorró. Y después ya compró, o sea, la bicicleta que ahora trae, que es una, bueno, pues un Scott. Un Scott de marca. De marca, ¿no? Ahora en esto de... Leonel es doctor en el área de tecnología. Está en la maestría, doctorado de tecnología. ¿Qué opinas ahora con las tecnologías modernas de las bicicletas eléctricas y todos los aditamentos que para mí ya... Hasta ya es las famosas e-bikes, que son bicicletas eléctricas. ¿Tú lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Cómo lo ves? Depende para qué. Bueno, se sabe que la e-bike es para alguien que tiene un mal cardíaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, para, o sea, si, por ejemplo, alguien que sí tiene, o sea, técnicamente no está sano, o sea, ¿por qué hoy comprar un e-bike si la idea es hacer ejercicio, ¿no? Uh-huh. Pues mejor cómprate una moto. Literal, ¿no? Entonces, y aparte, yo creo que hasta te sale más barato una moto que una e-bike. La verdad, sí, es entonces, muy, muy arriba. Sí, entonces, pues yo no estoy de acuerdo que las utilicen como medio de, o sea, para hacer ciclismo o cicloturismo, pues, por hacerlo, un e-bike. O sea, menos que tenga así un mal, o sea, físico que lo requiera, ¿no? O sea, pero por nomás por flojo, pues la verdad no, yo no estaría de acuerdo. Muy difícil. Sí, entonces sí. Nos puedes decir, bueno, que no. Ahora, estas tecnologías de dispositivos que te ayudan, por ejemplo, ya ahorita las bicicletas ya vienen hasta gobernadas, les pones el sistema automático y se van. ¿Eso tú qué crees que sea un boom de aquí en adelante o nos va a venir a hacer la época cuaternaria? Yo creo que... Mira, no estamos tan acostumbrados a utilizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como personas. Entonces, utilizar este tipo de dispositivos, o sea, yo creo que nos va a costar adaptarnos. Porque no, la mayoría que salimos a hacer ciclismo, o sea, salimos a pasear. No salimos a competir, no salimos a utilizar este tipo de dispositivos para competir con uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, bajar tiempos, o sea, llevar cadencia, o sea, todo ese tipo de cosas, es muy difícil. Entonces eso depende, o sea, de para qué te subes en la bicicleta, ¿no? Para qué vas a comprar estos tipos de aditamentos. Yo soy de esa idea que vas totalmente gobernado, vas con mucho estrés, más que lo que es de por sí. El deporte de la bici, créanos, no es nada fácil. O sea, uno dice, ay, se van al cerro y se van a la carretera y hacen 4 horas. Créanme que no, se cansa uno montones. Yo en este vicio tengo ya afortunadamente 25 años y no se me va. Leo, agradecerte. Algo que les quieras decir a la gente, ¿cómo los activas para que hagan deporte? Híjole, pues busquen sus espacios, ¿no? Para ustedes mismos, el deporte que sea. Caminata, runner, gimnasio, ciclismo, pilates, lo que sea, o sea, pero busquen su espacio. Yo creo que sí es muy importante. Después del confinamiento nos dimos cuenta que era necesaria la actividad para desestresarnos, la actividad física. Entonces, pues adelante y hagan sus espacios semanal, o sea, si no pueden diario, pero mínimamente semanal, sí. Y muchas gracias, Omar, por la invitación. Otra vez a él. Y gente como él la que nos motiva a seguir haciendo cosas más grandes, docente en la universidad,
un deportista, porque créanlo, le cambió la vida el ciclismo. Yo lo conocí, estaba llenito, ahora está muy delgado. Gracias, seguimos en TV Guas.